Muy bien. Un ratoncito. Me hacían de mierda, me puse nervioso. ¿Sí? No usa el lápiz. ¿Hielo largo? No. Ahora hielo 15 minutos y calor. Menos 48 horas hielo. Ahora te voy 15 a minutos, sesión de 15 minutos. Uh-huh. Ya, lo siento. No, lo siento. Lo siento, yo estoy bien. Mira, no muere. Joder, me puse nervioso en la fucking operación. No sabes lo que yo pensaba. Nah, no sí. Bueno, Marco. Bueno, Pasco. Ok. Pues, después hacía más 30, que era 1100. Necesito más el 100, Samuel. Yo también estaba nerviosa que no te podía ayudar. Sí, pero tú, en vez de estar ahí mirándome a mí, tenía que hacerla tú, ¿me entiendes? Que no veo casi ni más o menos soporte. Guardes esto, no es nada. Para ti no es nada. Terminó el último duelo de Volverías con tu ex y ya tenemos una pareja ganadora. Marco y Ailén, felicitaciones. Gracias. Lo hicieron muy bien a pesar de que al principio perdieron harto tiempo en la operación matemática, en el ejercicio, ¿cierto? Sí, de hecho ahí yo pensé, ya está. Pensaba que la ventaja estaba en la cuenta matemática. Pero bueno, igual no me di por vencida. No hice como nuestro amigo Tony que tiró todo. ¿Te torciste una mano? Es que no sé qué me pasó. Me doblé un poco, pero no sé, espero estar bien. Fue muy arriesgado, además, la forma en que bajaste. Sí, me quería tirar. Quería por hacerlo rápido, a veces uno hace tonterías, pero bueno. Pues mi culpa al principio, me puse nervioso con una operación de primaria, pero los nervios te juegan en contra. O es que sea en el equilibrio, que sea en la operación, pero menos mal la recuperamos y al final le hicimos bien. Contentos, felices, me imagino. Sí. Van a poder pasar esta última noche en el granero. Así es que felicidades, muchachos. Gracias. Queda muy poquitito todavía, pero todavía faltan algunas competencias. Sí, claro. Así es que felicidades. Y pueden unirse al resto de sus compañeros entonces y pasar esta última noche en el granero. Felicidades. Gracias. Gracias. Bien. Y también tenemos a la pareja perdedora de este el último duelo de Volverías con tu ex, Mónica y Pascual. Partieron muy bien, digamos, con ventaja con el tema de resolver el ejercicio matemático. Sin embargo, después el equilibrio pareciera ser que no es el fuerte de Pascual. ¿Cómo viviste el duelo? Yo, por mi parte, tranquila. Igual es una lata estar en las puertas de la final y quedar fuera. Pero bueno, son cosas que pasan y... Ya, asumirlo, aceptarlo. Y como otras veces he dicho, me quedo con los lindos recuerdos, lo vivido y ya. Antes de enfrentar el duelo, ambos me decían que, independiente de la competencia, que sin duda era importante ganar, habían tenido la oportunidad de conocerse ustedes mismos y de mejorar algunas cosas y además tuvieron la posibilidad de encontrarse, de conocerse. Nada, me voy con eso y feliz, contenta. Saco lo positivo, como digo. ¿Sacas algo positivo? Sí. ¿En tu caso, Pascual? Iden. ¿No quieres hablar, Pascual? No. ¿Quieres decirle algo a tus compañeros? Que gracias por todo. Grande, papá. Vamos. Yo quisiera decirles esta noche que los felicito. Independiente que hayas perdido esta competencia, tuviste un rol importantísimo. Supieras la cantidad de chilenas que se enamoraron perdidamente de ti, que tuvieron la posibilidad de conocerte. Y por mi parte quisiera, y en nombre de todas las admiradoras y la gente que lo siguió, agradecerte por tu sonrisa. Y a Mónica decirle que le deseo mucha suerte. Eres una mujer racional, una mujer inteligente. Saliste la más inteligente del granero cuando ellos votaron. Entiendo perfectamente tus miedos de dejar de ser una persona anónima cuando te enfrentes a la realidad que va a ser a partir de esta noche. Te deseo suerte con eso, Mónica. Eres una mujer fuerte de carácter y yo creo que te va a ir muy bien en lo que emprendas en la vida. Mucha suerte. A nuestro público decirle que Pascual y Mónica estarán dentro de algunos instantes en el programa 10 cosas que amo y odio de ti a través de mega.cl. Por mi parte me despido. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, chicos. Disfruten esta última noche en el granero. Y a Pascual y a Mónica les voy a dejar el tiempo para que se puedan despedir del resto de sus compañeros.
Muy buenas noches. Ya, déjalo que vaya. Pues. Bueno, en el duelo estaba nerviosa, me sentí a un paso de la final. Más complicado por el lado de Pascual, por el tema de su mano. Impotencia, no esperaba caer de esta manera. Ya está, y hay que enfrentar la realidad. Pido perdón a la gente que me ha apoyado, y unas veces se gana y otras se pierde. Chile entero te quiere ahora, weón. ¿Y Mona? Mona, nos vemos fuera cuando quieras. A todos mis compañeros, gracias. Gracias por la buena onda. A todos. ¡Ay! Tengo miedo de salir. El miedo me lo provoca el ya no ser una persona anónima, no tener mi vida tranquila. Estoy muerta de miedo a ver qué pasa afuera. No sé si la gente me quiere, no me quiere. Me quedaré aquí una temporada, supongo. Y como bien dice, devolverle el cariño a la gente que tanto me ha apoyado. Rescato el haber crecido quizás como persona, superando la vergüenza, el pudor. Bueno, tío, tirad para allá, que hace frío. Bueno, no he hecho eso. Experiencia dura, enriquecedora. Me llevo a gente importante, como amigo. Sí, bueno, nos vemos fuera. Sí, obvio. Se merece ganar este reality, yo creo que Camila y Joaquín. Son súper buenos competidores, le han puesto sus ganas, cada uno tiene un papel fundamental acá adentro. Joaquín del principio fue como uno de las personas que más cercana estuve. Y sí, me gustaría que ganaran ellos. De lo que mayor rescato de esta participación en este programa fue haber conocido a Pascual, darme cuenta de que la otra persona no era para mí o yo no era para él. Me quedo con la ganancia de haberlo conocido a él y haber superado cosas personales. Que ahora en la calle se verá la realidad. Veremos a ver si realmente somos compatibles o no fuera. Y a Pascual, que decirle que rico conocerlo, que gracias por su compañía, su contención. Y fue una rica experiencia, güey. Mi objetivo era ganar el premio para ayudar a un niño que tengo apadrinado. Siento que he defraudado a la gente que sí realmente me conoce. Y eso, me siento defraudado conmigo mismo y dolido.